50. Se creó en uno de los salones de la feria de noviembre el Museo Nacional de Historia Natural, el cual expone los valores de los reinos animal, vegetal, mineral, haciendo énfasis en lo que corresponde a Guatemala. Queda entonces instalado el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, que es el museo que reúne la máxima colección arqueológica del país. Thank you.
1975, que se dividió el museo en dos. El Museo Nacional de Historia y Bellas Artes se convirtió en el Museo de Historia, en lo que corresponde a la colección histórica, y en el Museo Nacional de Arte Moderno, que posteriormente recibió el nombre de Carlos Mérida, donde están las expresiones plásticas guatemaltecas de finales del siglo XIX y siglo XX. Thank you.